Bueno, y decíamos que esto es complementarse, que no es solo, nos vamos directo solamente para la electromovilidad, para las energías de origen renovable y, por supuesto, acá en Plus Energético, el único programa de TV de la región dedicado a la energía, al sector energético, vamos a hablar de Vaca Muerta, porque hay novedades. No sé cómo lo querés presentar vos, porque vamos a ir a la nota. Ah, ¿lo tengo que presentar yo? Sí, pero le di el pie. Me da el pie. En realidad se conoció esta semana, ¿sí?, que la provincia entregó la número 41, concesión de Vaca Muerta, sí. ¿Sí? De los no convencionales. ¿Con quién? Con GIP y una empresa privada. Hoy estuvimos hablando por la tarde con el presidente de GIP, el doctor Alberto Sallese. Sí, nos dio una linda nota, pudimos charlar, en principio compartimos la primera parte de la entrevista de hoy, en la cual charlamos sobre esta nueva concesión a través de GIP para Vaca Muerta. Con quien queremos charlar sobre esta noticia que se dio a conocer hace pocos días, en los primeros días de marzo, con una nueva concesión, la número 41 para Vaca Muerta. Es una buena noticia para este año que se espera mucha reactivación, hay muchas expectativas y queremos saber qué significa esto para Neuquén, para Vaca Muerta. Así que bienvenido, Alberto, gracias por estar en Plus Energético. Aquí estamos Raúl Vila y Jorgelina Reyente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, les agradezco mucho el espacio y la posibilidad de comentar esta novedad en un año que venimos de un año difícil y de un año que empieza también un poco difícil y que veremos cómo se desarrolla. La buena noticia es que tenemos una nueva concesión en la provincia de Neuquén, la número 41 para la provincia, la número 14 para GIP, con una empresa que es una empresa nueva, digamos, que en el sector, que se está formando a partir de múltiples fusiones de empresas y que está capitaneada, digamos, por el grupo Fénix, que es un grupo que tiene entre sus dueños capitales suizos, que están apostando Vaca Muerta y apostando en la Argentina. Esta es un viejo contrato que teníamos con dos empresas que se denominan Kilwer y Quetzal. Cada una tiene el 45% del área, o del contrato. Son empresas pertenecientes, ya como te decía, al grupo Fénix, que además tiene dentro de este grupo empresas como el Trébol y otras empresas del mundo energético. Esta concesión, que está sobre 175 kilómetros cuadrados, es bastante importante. Además es una concesión petrolera, o sea que en este momento, con los precios actuales, entendemos que va a haber bastante urgencia en desarrollar todos los trabajos que se están comprometiendo. Son aproximadamente 110 a 120 millones de dólares los que se van a invertir en los próximos 5 años, pero consideramos que se van a concentrar en los primeros años a los efectos de agarrar la bonanza de precios, ¿cierto? Alberto, es un área nueva. Obviamente venía de un área de exploración. ¿Tenían dos pozos exploratorios o hicieron más? Porque fue parado con la pandemia, se cortó todo y yo sinceramente no sé. No, en realidad es un área que viene ya siendo explorada desde el año. Este es uno de los contratos que heredó GIP de Idenesa. O sea que esta es un área que tiene bastantes años en operación de exploración y que tenía objetivos convencionales en su primer momento. Luego se transformó en objetivos no convencionales con bastante suceso y eso llevó a una prórroga de periodos de exploración, con lo cual llegamos al periodo de explotación ahora con la declaración de comercialidad del área y el otorgamiento de esta,
esta concesión no convencional. O sea, ¿es un área muy específica o está al lado justo de Sierras Blancas? O sea, es un área, es un área muy interesante. Es un área muy interesante, es un área que tiene algunos problemas porque tiene una gran parte en zona de chacras, con lo cual esa parte de zona de chacras por el momento está suspendido, digamos, el trabajo ahí hasta que se puedan llegar a acuerdos con los propietarios superficiarios. Porque, bueno, se consideró que a los efectos de avanzar era más interesante sacar esto por el momento de la discusión y dejarlo en suspenso o extendiéndole el permiso de exploración, ¿no es cierto? Para evitar que las discusiones que podamos llegar a tener con los superficiarios retrasen la explotación del área. Pero es un área muy interesante. Está un poquito corrida de lo que es la ventana de petróleo de Vaca Muerta, no es, digamos... El corazón de Vaca Muerta no. Tiene una parte que sí y una parte que, bueno, hay que ir a buscar. Pero de todas maneras resulta un área interesante. Entraste en un tema que es el tema de convivencia de petróleo y otro tipo de actividad económica como es la agricultura en el valle. ¿Esta posición fue puesta por GIP ante la nueva concesionaria o fue un acuerdo de partes? No, esto fue una cosa consensuada, o sea... La realidad que vos tenés un área de 175 kilómetros cuadrados con una posibilidad de desarrollo en el lugar donde no tenés problemas, preferís ir a donde no tenés problemas primero. Problemas, tampoco son problemas, hay que llegar a acuerdos de servidumbre, etcétera, que toman tiempo y no en el momento, no es necesario. ¿Cuántos pozos están pensando empezar a desarrollar o la actividad? Bueno, mira, el piloto son cuatro pads de tres pozos horizontales cada uno, o sea, que llegas a 12 pozos, y después con ramas laterales de 2.100, 2.200 metros, y después, si todo esto prospera y se determina el pozo tipo, etc., ya es un desarrollo masivo que se va haciendo la perforación a medida que se avanza en el conocimiento del yacimiento, ¿no? La verdad que es un proyecto muy ambicioso el que tiene esta empresa de Matamora. ¿Y cuáles son las perspectivas para este 2021 de GIP, teniendo en cuenta que hay, bueno, muchísimas cuestiones que hay que esperar a ver cómo evolucionan? Recién hablamos del precio del petróleo, de la reactivación de la economía. Hay muchos que dicen que por ahí explorar en Vaca Muerta es caro. ¿Cuál es la perspectiva parándose en este aquí y ahora para gas y petróleo del Neuquén? Ya, con respecto a la perspectiva de GIP, yo puedo dividirla en dos grandes capítulos. Una es la perspectiva productiva. Tenemos 14 concesiones porque también nos fue otorgada hace unos meses la concesión de agua de Canepa, que es un área que tenemos en UTE con Pan American Energy, área que es muy particular y muy especial para nosotros porque esa área se firmó el contrato en la época que estaba prohibido por la ley 27007 en los Cardis, con lo cual en esta área GIP ha decidido tomar a su cargo la inversión del 10% de agua de Canepa, con lo cual creemos que estamos apostando a un megaproyecto que se va a llevar adelante por Pan American. Y eso del lado de la producción nos deja que estas 14 concesiones de GIP van a evolucionar en los próximos, te diría, de acá a fin de año y después con una perspectiva del año 23, llevando a GIP a un nivel de producción del orden de los 1.000 metros cúbicos día, entre todas las áreas. Lo cual ya la transforma a GIP en una empresa con un potencial enorme. Obviamente que esos 1.000 metros cúbicos por día no son todos nuestros porque tenemos que pagar las inversiones que fueron hechas en nuestro nombre. Pero siempre GIP en sus contratos se ha reservado entre el 20 y el 30, el 20 o el 50% de lo que corresponde, con lo cual los niveles de facturación de GIP van a crecer
de una manera consistente. Por el otro lado, el otro capítulo, digamos, que podemos hablar de GIP es el capítulo de la promoción de nuevas exploraciones. Nosotros tenemos cerca de 50 áreas todavía que no tienen titular y están. Hoy no vemos un gran interés en el desarrollo ni en la exploración de gas seco. Hay muchísimo que todavía por explorar y la verdad que tampoco sería una decisión muy lógica ir a incrementar el volumen de gas en un momento donde los precios no dan para el desarrollo de gas. Entonces, creemos que la parte exploratoria va a estar calmada, digamos, en respecto a las áreas de GIP. Esperemos que no en lo que respecta a las áreas de las otras operadoras que tienen yacimientos de petróleo y gas asociados, ¿no? Estamos hablando de las áreas que están sobre cordillera, Cortadera, Guacalera. Claro, todas las Guacaleras, toda esa parte que está al oeste de la provincia. Está alineando con la cordillera. En realidad, GIP está direccionando prácticamente su cartera a lo que es el petróleo, o la parte de petróleo, y dejando un poco de gas para que vengan nuevos vientos. La verdad que no es solo una decisión, es simplemente una constatación de una realidad. Hoy no hay un interés muy grande en ir a desarrollar gas seco, que es muy árido, ¿no? Es difícil. O sea, si no te apalanca un poquito el petróleo, es muy difícil ir a buscar solo gas. Cuando me decís buscar solo gas, estoy pensando en buscar solo gas sin infraestructura. Además, por supuesto, en áreas que están muy lejos de los centros de consumo, muy lejos de los centros de transporte, son áreas que requieren de una inversión no solo exploratoria, sino luego de desarrollo y luego de conectividad. Con lo cual, son áreas para un futuro mediano. O sea, si la Argentina puede lograr industrializar el gas, entonces esas áreas cobran valor, porque va a haber una fuente de exportación. Pero por el momento, estratégicamente, no tampoco se ve mucho la necesidad de promover este tipo de operaciones, porque tal vez es conveniente esperar y que valgan bastante más. Bueno, ahí nos explicaba en detalle qué significa esta concesión número 41 en Vaca Muerta. Él lo mencionó, destinado al petróleo. Por ahora de gas no se habla. Sí, no se habla, a ver, no se habla porque en realidad no están dadas las condiciones, ni del punto de vista del precio, ni tampoco desde la infraestructura. Pero sí, lo que dice es ponerlo en valor quizás mucho más adelante. Y esto, esto es una joyita. En la entrevista con GIP, con Sallese, encontramos una punta que, que no la conocía. ¿Sí? Bueno, sí, y ahí también exploramos un poquito más en las perspectivas, ¿no? Para este año, para el corto plazo, desde el punto de vista de una empresa estatal que no es operadora en sí, pero que genera divisas, que es intermediaria, podemos decir, y que atrae inversiones para la provincia. Sí, atrae inversiones, no sé si atrae inversiones en forma directa, pero sí genera las condiciones para que vengan las inversiones. Y por otro lado, la inversión que tiene, también la puede empezar a distribuir. Uh-huh. Y de hecho, en esta segunda parte, hablamos de eso porque hay cosas que nosotros pensamos que está con el no convencional, pero en realidad también está poniendo un ojito y ayudando al convencional. Escuchemos. Yo creo que como toda organización empresaria o como toda persona, sea humana o jurídica, va evolucionando con el tiempo. Entonces, GIP fue creada con un objetivo que era el de promover la incorporación de capitales nacionales o extranjeros en el desarrollo de las áreas de la provincia de Neuquén. Se creó en un momento muy estratégico,
que es cuando se pone de manifiesto la existencia de Vaca Muerta. Bueno, Vaca Muerta todos sabíamos que existía, pero no era explotable. La similitud de Vaca Muerta con los yacimientos americanos que se estaban explotando hace que esto realmente explote. Y digamos, esto es Vaca Muerta, ¿no es cierto? Entonces, GIP tuvo que cambiar su modus operandi. Primero porque yo aquí en general les digo, el petróleo no es para cualquiera. El petróleo es para empresas que tienen espaldas. O sea, y la verdad que si la espalda de GP es el Estado provincial, el Estado provincial tiene muchas otras cosas en qué gastar su plata que jugándose fichas a ver si puede explorar o explotar un yacimiento. Entonces, en la reconversión fue decir, GP no va a operar, GP no va a apostar, sí va a poner a disposición las áreas, y lo hemos hecho con absoluta competencia en el tema, porque de las 41 concesiones, ya te digo, 14 son de GIP, con lo cual esos fueron al principio contratos de exploración, contratos de asociación, etcétera, con lo cual, por eso es una empresa atípica dentro de lo que es el panorama de las empresas nacionales que conocemos, o las empresas provinciales de Argentina. Es un modelo diferente. Es un modelo diferente donde nosotros estamos para acompañar a los operadores, poniendo a disposición de ellos el área, que es quizá lo más importante que tienen. Y luego ellos retribuyen con una inversión y además con un porcentaje que GIP reserva para sí. Hay mucha gente que habla y que obviamente ve a GIP que dice, sí, yo te doy el área, pero no ponen plata. Vos recién dijiste que había plata que estaban reinvirtiendo juntamente con Pan American, no me acuerdo ahora del área... Agua de Cánepa. ¿Están ahora reinvirtiendo lo que están sacando de otras áreas, o sea, del canon que sacan de esas áreas? Bueno. Ahí te corrijo en algo, o sea, nosotros desde el año 2015 tenemos las áreas dorsal, son áreas convencionales, sí, que son las áreas que durante bastantes años, son siete, un grupo de siete áreas que están operadas por la empresa Olston, donde hemos invertido entre Olston y GIP cerca de 15 millones de dólares en reactivar muchos pozos, en poner el área en condiciones, etcétera, y que produce cerca de 250.000 metros cúbicos de gas por día y 17, 18 metros cúbicos de petróleo. Son convencionales, son áreas muy antiguas, muy viejas, áreas con más de 80 años de producción, y ahí nosotros invertimos a la par de Olston. Ahora lo que hemos entrado es en una inversión de ligas mayores, o sea, estamos en un no convencional. Cuando vos invertís en el no convencional, los números se multiplican geométricamente. Entonces, la realidad es que lo que estamos logrando con esto es que lo que nosotros recibimos de las áreas en producción, junto con Shell, con Exxon, con Petrol, etcétera, lo vamos a reinvertir en esta área, que ya va a ser un área donde no tenemos que repagar nada. En realidad, es nuestro, ese 10%. Y la expectativa de esta área es muy buena. Me estás haciendo que cierre, pero bueno, porque te estoy mirando, pero me quedó algo, porque dijo algo que no lo conocía, que está invirtiendo, están ayudando al convencional, que no tiene por lo menos una publicidad o una información. Bueno, la tuvo en su momento, o sea, las áreas nosotros las recibimos por vía de un contrato que hicimos con YPF, un contrato de canje, donde nosotros entregamos el porcentaje que teníamos en Amarga Chica, y ellos nos entregaron estas siete áreas. Estas siete áreas, en realidad, GIP hizo un sistema bastante particular, que es el ingreso de Olston no se dio inmediatamente, sino que Olston invirtió
todo el capital necesario y con ello fue adquiriendo un porcentaje que hoy es el 40%, con lo cual estamos 60-40. ¿No? Con lo cual, pero de todas maneras, esa inversión, digamos, fue traccionada por GIP. Ya te digo, fue para poner en condiciones esos campos, que son campos muy, muy, muy maduros, son campos muy... Sí, son áreas marginales o áreas... con lo cual... No digo marginales porque 250 mil metros de gas por día es interesante. Pero sí. Bueno, son 7 áreas también, ¿no? O sea, son chiquitas, son muy chiquitas. Sí, sí, sí. A lo que voy es, GIP está teniendo proyectos para áreas maduras o áreas que pueden ser marginales. No, en este momento no. No, no. Solamente es ese modelo. Nosotros en este momento queremos concentrarnos en esta área de la Liga Mayor y ver cómo nos va. Y creemos que nos va a ir muy bien. Bien. Ya hasta la computadora me dice que el tiempo se acabó, así que no quiero hablar más. Dale. Por hoy ya no tenemos más tiempo en Plus Energético, pero podemos seguir charlando en otro momento, por supuesto. Les recordamos a todos que somos el único programa de TV de la región que habla de estos temas, de televisión. Estamos en Cablevisión HD y en Davitel. Así que lo invitamos, Alberto, para en otra oportunidad también contarnos las novedades de GIP, seguir charlando estos temas, seguir analizando qué es lo que va a pasar también en Neuquén, en Vaca Muerta, este año, los próximos años. Lo que se pueda planificar lo iremos charlando y analizando. Así que está invitado, Alberto, para la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta nota. Bueno, nuevamente agradecemos entonces la participación del ingeniero Sagese, presidente de Gas y Petróleo del Neuquén. Nos quedan solo un par de minutos. Raúl, queríamos ir a mejorinformado.com para contarles una noticia que está allí en la sección Plus Energético sobre Oldelval, que fue destacada entre las 10 mejores empresas para trabajar. Es la empresa Oleoductos del Valle, que fue reconocida entre más de 200 compañías como una de las 10 mejores para trabajar en la Argentina. ¿Será? Sí, a ver, lo que hacen es, hay una empresa, una consultora que hace una encuesta a los empleados de 200 uh-huh. compañías y que obviamente entre ellas evalúan la propia gente, si le gustaría trabajar o no, seguir trabajando o qué situación. Es como una especie de encuesta de clima, si querés. Sí. ¿Sí? Pero en realidad trabajan sobre varios aspectos. Y Oldelval salió octava entre las 200, ¿sí? Por segunda vez consecutiva y hace 4 años que viene saliendo entre las 10 primeras. Bueno, toda la información y el detalle está en la nota de mejorinformado.com en la sección Plus Energético. Se nos fue volando el programa de hoy, el segundo programa del año de este 2021. Les recordamos que vamos en vivo todos los miércoles a las 10 de la noche en esta cuarta temporada, cuarto año consecutivo al aire de 24/7 Canal de Noticias. ¿Nos despedimos hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Dale, nos vemos. Que estén bien. Gracias. Chau. Buena semana.